Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy vamos a hacer otra sesión de rayos, concretamente la número 16. Y si la memoria no os falla, me imagino que sabéis que estamos hablando del segundo rayo de amor-sabiduría. Esta vez he incluido unas cuantas diapositivas extractadas del libro Los tipos humanos o tipos psicológicos, según los siete rayos, de Roberto Assayoli. Van a aparecer al final, me parece que es a partir de la diapositiva 9 o 10. Y lo primero es del tibetano y lo último es de Roberto Assayoli. Lo pongo para que tengáis un poco de idea, un poco más, una forma más clara, más directa, de lo que significa tener un segundo rayo. Me imagino que a estas alturas de la película ya sabéis que el tipo amoroso es el tipo rayo, el segundo rayo, ¿no? El tipo voluntarioso sería el primer rayo, el tipo práctico sería el tercer rayo, el tipo artístico o creador sería el cuarto rayo, el tipo científico e investigador sería el quinto rayo, el tipo devocional sería el sexto rayo y el tipo organizador sería el séptimo rayo, ¿verdad que sí? Esto lo vemos bien, ¿no? Estos son los rayos, ¿no? Entonces, ¿el sexto rayo cómo se llama? No, eso es el segundo. Me ha preguntado por el sexto. Devoción e idealismo. ¿Y el quinto? Investigación y ciencia. ¿De qué mente parte? ¿De la abstracta o de la concreta? De la concreta. De la concreta. ¿Y el tercer rayo qué es entonces? ¿Y qué más? El mundo de las comunicaciones, el mundo de la empresa, el mundo de las finanzas, el mundo de los transportes, es la mente abstracta, el mundo de la matemática, el mundo de la filosofía. Eso es el tercer rayo, la mente abstracta, la mente de Dios. ¿Sí? ¿Qué os acordáis del segundo rayo, así para empezar? ¿Alguna cosa concreta? ¿No? Bien. Nos quedamos en la anterior clase, en esta diapositiva. El tema de la cruz fija y la cruz del Cristo crucificado y por qué es tan importante esta cruz fija. ¿Lo leéis bien? No. ¿No? Dice, es la cruz compuesta por las cuatro energías que condicionan la vida del hombre, que es, ante todo, un discípulo en probación y luego un discípulo aceptado o consagrado. Es, destacadamente, la cruz del alma. El hombre que se halla en la cruz fija está llegando a ser acrecentadamente consciente de su orientación e influencia y no responde tan ciegamente como el hombre que se halla en la cruz mutable. No asciende en un sentido técnico a esta cruz de correcta orientación hasta no haber alcanzado en cierta medida contacto con el alma y recibido un toque de iluminación y de intuición espiritual, no importa cuán fugaz pueda ser ese destello. Es la cruz de la visión y de ese intento inmutable que impele al hombre a ir desde un punto de luz hasta la brillante luz solar. El hombre, en la cruz fija, dice, soy el alma y aquí permanezco. Nada moverá mis pies fuera del estrecho lugar en el que permanezco. Enfrento la luz, soy la luz y en esa luz veré la luz. Es la cruz cuyas cuatro energías se mezclan con las energías del sistema solar mismo y las transmiten. Esto puede hacerlo el hombre porque en la cruz fija está llegando a ser acrecentadamente consciente de los acontecimientos más importantes que él y más absorbentes que sus anteriores intereses que conciernen a la humanidad en su relación con las fuerzas solares, no sólo con las fuerzas planetarias, va siendo cada vez más sensible a un todo mayor. ¿De qué nos habla genéricamente? Un tema que tocamos muchísimo en Amigos de la India, en el tema del Agni Yoga, lo hemos tocado en el tema del alma. ¿De qué energía nos está hablando? ¿De qué rayo estamos hablando hoy? Es la energía del amor. Lo que nos está diciendo que el ser humano que ha tenido un destello de conciencia en un momento determinado, dice que es luz. Pero esa luz, en la cruz fija, se transforma en amor, en capacidad interdependiente. Es decir, en un exponente claro de lo que es la segunda ley del sistema, la segunda gran ley cósmica. ¿Cuántas leyes cósmicas hay? ¿Siete? Tres. Son tres. La primera. La ley de... Partimos del campo de la materia. ¿Cómo se llama el campo de la materia? Ley de economía. Ley de economía.
la ley de la conciencia sería la ley de integración y la ley primera por excelencia, y también va a ser la última cuando lo repliegue toda la experiencia, es la ley de síntesis. Por lo tanto, nosotros partimos del punto de la síntesis y nos vamos diversificando, y en el camino de retorno desarrollamos la ley de interdependencia o ley de integración, como también se conoce. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Interdependencia ahora es lo mismo? Sí, es lo mismo. Integración, interdependencia, tender puentes, construir carreteras, establecer tendidos telefónicos, todo eso es una forma de hablar del segundo rayo. Lo que pasa que no se ve así porque la población humana tiene un porcentaje muy elevado de conciencia mística. Y esta conciencia mística se ve negada a la hora de entender que la espiritualidad es algo práctico. Y la espiritualidad, tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro, solamente se puede entender desde la perspectiva del pragmatismo humano. Es decir, yo soy espiritual en tanto y en cuanto puedo utilizar mi conocimiento, mi pequeño atisbo de verdad interior, y lo puedo transmutar para hacer en el plano físico mejores condiciones de vida. Si no sirve para tener mejores transportes, combustibles eficientes que no contaminen, respeto a la naturaleza, y tener una sanidad como Dios manda, una educación como Dios manda, la espiritualidad no sirve para nada. Por lo tanto, si queremos el reino de Dios, no pensemos en la vida siguiente, aquí y ahora. Ha sido el error de las grandes religiones, pero ha sido el error de las grandes religiones organizadas, porque las grandes religiones son un subrayo del segundo rayo. Como la conciencia de la masa no responde al segundo rayo todavía, por mucho que se diga que sí, no responde, porque para responder al segundo rayo hay que pasar por la experiencia de la cruz, precisamente de la cruz fija, que ya veremos, como dice el tibetano aquí, que es precisamente la prueba de la tercera iniciación. Si realmente la tercera iniciación no está resuelta y la segunda no está ni atisbada todavía, es decir, que hay pa' tiempo, ¿cómo vamos a hablar de amor los humanos? Hablamos de apetencias y de creencias, de lo que a mí me gustaría, de lo que yo creo que es el amor y, por lo tanto, de lo que yo entiendo que sería bien para todo el mundo. Por ejemplo, cuando se pregunta a la gente, gente buena, siempre los seres humanos somos todos buenos, aunque hagamos cosas que la conciencia dice que no es buena, hemos de entender que lo hacen de todo corazón. Vamos a actuar de esa forma. Vamos a permitir que la conciencia, la energía crística, la energía de Virgo por excelencia, nos invada y nos acaba convirtiendo al final en salvadores de la humanidad en Piscis. Hacemos ese trabajo. Claro, en Piscis tenemos un rayo maravilloso, el sexto, ¿no? Todavía no hemos llegado a hablar del sexto rayo, pero como hay tantas cosas mías de rayos en internet, si tenéis alguna duda, os vais directamente a los canales del canal de YouTube y encontraréis de lo que he dicho de los rayos en otros sitios. Por lo tanto, ya llegaremos a tocar el sexto rayo. ¿Qué pasa con los humanos? Para llegar a desarrollar el corazón, hemos empezado en el plexo solar, ¿verdad? Y lo que nos costó en el periodo atlante, desarrollar el chakra plexo solar, ¿verdad que sí? Y desde el plexo solar, ¿qué mirábamos al corazón? Allá arriba, ¿verdad? Allá arriba, ¿verdad? ¿Qué energía utilizamos? La energía que el signo de Piscis nos manifiesta, ¿cuál es? El sexto rayo. La aspiración. Pero como la aspiración implica utilizar sustancia mental y no la tenemos, ¿qué hacemos? En lugar de visualizar, ¿qué hago? Me lo imagino, ya está. ¿Y qué es imaginar en el fondo? Pues coger la energía emocional, darle una pátina del color que a mí me gusta y ya estamos en un reino de amor, de sabiduría, los ángeles cantan y bueno, y las nubes se levantan, ¿no? Y Dios está en el trono sentado y sus rayos me iluminan y yo me quedo allí estático contemplando la escena, pero los problemas los tienen los demás y el problema es mío de percibir una concepción tan es particular, tan personal, de algo tan profundo y tan ignoto todavía como es el Creador. ¿Veis lo que ha hecho el sexto rayo? ¿Pero por qué ha hecho esto el sexto rayo? Porque esas conciencias no tenían, lo veremos después, cuando toquemos el tema de Roberto Sajoli, vamos a ver que le faltaba qué. Conciencia manásica. No tenemos conciencia mental. Al no tener una conciencia mental plenamente definida, no mente concreta. Hay que tener mente concreta. Sino algo más. Si no existe ese algo más, la conciencia crística no se va a manifestar, porque lo que no vamos a permitir, además, fijaos lo que pone la cruz, luego veremos las cuatro constelaciones de la cruz fija, me imagino que las sabéis, ¿no? Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, ¿verdad?
son las pruebas iniciáticas por excelencia, aunque técnicamente el signo de la iniciación es precisamente el que el día 21 entramos, que este año cae el día 21, ¿eh? Cae el día 21. Y además tenemos la lotería el día 22, ¿no? Y Nochebuena cae en domingo. Exactamente, y Saturno entra también, precisamente Saturno. Saturno. Y además, Saturno, cuando se dibuja astrológicamente, a mí me recuerda un 5, no sé por qué, un 5. Cuando vi por primera vez el famoso simbolito de la cruz y la media luna, pienso, un 5, es que es un 5, es un 5 por una razón muy sencilla. O cumples con el mandato del 5 de la mente o manifiestas a Leo, así de claro, para empezar, o la conciencia crística, ¿cuándo te va a venir? Nunca. Por eso, cuando hemos sido seguidores de las religiones del libro, musulmanes, judíos, cristianos, incluso de Oriente y de América, de cualquier parte del mundo, siempre que la doctrina del avatar esté condensada en un libro, nos hemos convertido ¿en qué? En seguidores de letra muerta. ¿Sabéis por qué? Porque no hemos tenido un intelecto capaz de interpretar el mito. Lo hemos seguido ciegamente, nos hemos cristalizado, hemos generado mil y un conflictos en la humanidad. Y hemos llegado a una situación en el mundo que decimos, pero vamos a ver, estos diciendo que Alá significa amor, paz, el Islam es paz. Los cristianos que tienen razón, los judíos dicen que bueno, que ahora por Navidad celebran la Hanukkah, los otros el nacimiento de Cristo y que todo es amor. Los cultos anteriores al cristianismo hablaban de el triunfo del sol invicto. Eran precisamente las fiestas, ¿cómo se llamaban? Saturnalias. ¿En honor a quién? A Saturno. ¿Y Saturno por qué es triunfante? Porque siempre te da una oportunidad de crecer. No es que solo te devore físicamente, Cronos te devore a sus hijos, sino que lo que hace el tiempo, lo que os dije el otro día, a cada rey lo coloca en su trono y a cada payaso en su circo. Es decir, el tiempo, Cronos, afortunadamente, este mítico número 5, soluciona la papeleta. Pero, ojo, sabemos cómo cambiar. Si no lo hacemos, le estamos diciendo al señor Saturno que nos ponga unos cuantos 5 más, ¿no? Y si nos pone más 5, ¿qué quiere decir? Que estamos plenamente cristalizados. Por lo tanto, esta cruz de los iniciados, aunque la cruz de la iniciación es la cruz, ¿cuál? ¿Cómo se llama? La cardinal. La cardinal. ¿Por qué es tan importante la cardinal? Porque Capricornio es la salida del reino humano. La salida, entramos por el eje de Cáncer, ahí se produce el proceso de la conciencia de masa, la individualización, y cuando llegamos a la fase capricorniana podemos seguir subir a la cima de la montaña, es decir, podemos tener la conciencia en el centro coronario. ¿Qué os he dicho antes? ¿Dónde teníamos la conciencia los humanos habitualmente? En el plexo solar. En el corazón intuyo que allí está lo mejor. Pero claro, hay una muralla que le llamamos diafragma, que es la separación del hombre de la conciencia animal y de la conciencia espiritual. Dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Salto la muralla, me imagino que hago que salto la muralla, ¿cómo lo hago el proceso? Las religiones organizadas han cometido el gravísimo error de apartarnos del noble objetivo de llegar a la casa del Padre. Pero teniendo en cuenta que han sido para una humanidad, nosotros encarnados en el pasado, que no teníamos precisamente el vehículo mental construido. Por lo tanto, la intuición tampoco funcionaba. Lo que los humanos llamamos intuición son los presentimientos del plexo solar y las visiones del plexo solar, que son astrales, que son comunes al reino animal. Los gatos ven cosas, los perros también los ven. Yo creo que hasta los pájaros también ven, porque los pájaros que están en las casas, según quien entra de la familia, se alteran, no quieren saber nada, ¿no? O se esconden y no salen. Incluso hasta los hámsters me han explicado que según quien entra de la familia se esconde y no sale. Es decir, que también ven, ¿no? El amor, actuando magnéticamente, produce sabiduría. ¿Qué chakra es el encargado, precisamente, de establecer este vínculo magnético? ¿El corazón? Ojo. Eso sería viviendo por encima del diafragma, ¿no? Y si no vivimos encima del diafragma, ¿cuál sería? ¿El plexo solar o el sacro, ¿no? O el básico. De hecho, la conciencia nuestra está en el triángulo invertido, el que apunta hacia la materia, el de abajo. Y son tres chakras muy poderosos: plexo solar, sacro y básico.
La idea de la evolución de Dios y del segundo rayo del amor está anclada en ese punto de conciencia. Por lo tanto, no es la verdadera. Hemos de hacer la orientación y la plena manifestación de la luz y el esfuerzo por mantenerla en la cruz fija, independientemente de dónde tengamos el sol nosotros. Pero esas cuatro energías nos tienen que acompañar. Hablamos del deseo, hablamos de la afirmación, hablamos de la superación del deseo y hablamos de la conciencia crística al servicio de la humanidad, que sería Acuario. ¿Sigo? Los cuatro brazos de esta cruz son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Se la denomina cruz fija porque el hombre está crucificado en ella por la directa elección y la intención inamovible de su alma. Una vez tomada esta decisión, no se puede retroceder. ¿A quién le mandan que se crucifique en la cruz fija? A nadie, no le mandan a nadie. ¿Por qué uno decide crucificarse? Porque el sexto rayo la ha llevado ahí, ¿verdad? Vamos a hablar así, sí. El sexto rayo, pues mira por dónde, yo quería avanzar y me presentó en la prueba. Pues tiene que haber algo más. Tiene que haber un destello de conciencia Virgo, un nacimiento crístico, porque si no yo no me junto a este carro. Además, no voy a uncir el yugo del servicio si realmente dentro mío no hay algo que me dice, este es el camino. Llámale niño Dios, llámale vocecita, llámale alma, ángel solar, maestro interno, el nombre que se desee. Pero si eso no se ha producido, el alumbramiento, el nacimiento interno de manera consciente, no podemos ponernos a realizar ese servicio. ¿Por qué? Porque aguantaremos cuatro días. ¿Qué le pasa en estos tiempos a mucha gente que dice que hace grandes cambios y que es profundamente feliz y que habla con los ángeles y les vemos que a lo mejor algunos no todos afortunadamente, cada 15 días, 3 semanas o 2 meses están cambiando y venga a cambiar? Caramba, ¿no habías visto ya la luz en cierta medida? ¿Qué se trata de hacer entonces? ¿Aposentarla? ¿Vivir la experiencia? ¿Continuar activo? ¿O tengo que estar buscando de nuevo la luz? Lo digo porque cuando la conciencia crística ha hablado y se manifiesta, esto puede durar una décima de segundo, puede pasar una vez y a lo mejor pueden tardar 30 años o más para tener una experiencia similar, pero esos 30 años los hemos dedicado a expandir eso que hemos recibido. Y mientras lo hemos hecho, nosotros hemos empezado a adquirir más conciencia crística y hemos posibilitado que los demás puedan despertar a la misma. De ahí que la humanidad haya sido, bueno, el campo elegido por los diferentes avatares de Vishnu, contando a los pequeños predicadores, todo esto que hemos visto en la religión católica, musulmana, hebrea, oriental, etcétera, etcétera, que van hablando, dando conferencias, dando sermones, dando pláticas. Esto es tan antiguo como la humanidad. ¿Por qué es tan antiguo? ¿Y por qué es tan necesario para la humanidad? Porque le hablan de un arquetipo y a los seres humanos ese arquetipo se le tiene que presentar maquillado, no con todo su potencial, pero ¿para qué? Para atraer su deseo de aspiración. Porque la mente todavía no está construida. Acordaos del mito de Tauro. ¿Qué hace el hombre taurino, la conciencia taurina? Utiliza su mente concreta, su energía venusina, para satisfacer los deseos personales. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque tiene una mente, hasta que se da cuenta que por ahí no se va a ninguna parte. Y se da cuenta que tiene luz. ¿Cuándo? Cuando trasciende la mente concreta. Su hermano gemelo que está enfrente, Escorpio, que le dice, quiero desarrollar la conciencia crística, claro que lo quiero hacer, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con todos los miedos que tengo? Me tengo que comer los miedos y darme cuenta que los miedos y la conciencia crística no se llevan bien. ¿Por qué es tan importante perder el miedo? ¿Por qué es tan difícil superar la prueba de Escorpio? La prueba de Escorpio, independientemente de dónde tengamos el signo de los 12, indica que la conciencia crística, o sí o no. Si existe miedo, existen dobles envolturas, triples o cuádruples o centupliques envolturas, quiere decir que hay dentro algo de nosotros que no es lo correcto. No se trata de ir a confesarse delante de nadie y diciendo que uno es un pecador, un asesino y que vive una vida disoluta y errónea. No se trata de eso. No hay que decírselo a nadie. ¿A quién se lo tenemos que decir? ¿A quién? A nosotros mismos. ¿Por qué es criticable la confesión? Sí que es cierto que hay personas que no son capaces de hablar consigo mismas.
A ver, una persona que habla consigo misma, si lo decimos según encambientes, nos van a tomar por otra cosa, ¿no? Sí. Como débiles mentales, es decir, esta gente es tonta, ¿no? Se trata de establecer un silencio y un diálogo interior. Si uno se pregunta en un momento de ofuscación, siempre y cuando esté rodeado de silencio, sentadito correctamente, alejado de los demás, que son los mejores momentos para que la conciencia hable, se formula una pregunta de estas: ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué reacciono así? Y mantiene un poco el silencio, poco a poco vendrán pequeñas chispas. Mira, esto no lo hagas, no te acerques aquí, mantente esto no lo comas, esto no lo bebas, y verás cómo la estabilidad se va ganando. Cuando tú ganas estabilidad emocional, ganas confianza. De ahí a que despierte un poco la energía crística, pasa muy poco tiempo. Muy poco. Se trata de prestar atención a esa energía y darse cuenta que la energía emocional no se lleva muy bien con la energía crística. No quiero decir que las personas que tienen amor tengan que ser secas mentales, todo lo contrario. Sino que la persona que se deja arrebatar por las emociones, ahora está aquí, y la mente la tiene donde la tiene, no la tiene centrada, la conciencia crística no se manifiesta. Tampoco se va a manifestar una persona seca, de la línea impar. Sabéis que la línea impar, cuando toquemos el tipo psicológico, vais a ver que el problema que tiene es que no entiende a estas personas que son muy amorosas, pero que al mismo tiempo, como son muy amorosas, son muy volubles, porque son profundamente emocionales. ¿Habéis conocido a alguien muy mental y enseguida no confían en personas que hoy te dicen blanco y mañana negro? Pero el problema que tienen es que no saben realmente cómo definirse, a dónde apostar, porque piensan que esa decisión va en contra de esa energía amorosa que se detectan. Conocéis a mucha gente. De hecho, las grandes religiones mundiales se abastecen de personas así. Y también de fanáticos de sexto rayo, que cuando se les mete en la cabeza una cosa, son bastante problemáticos. ¿Por qué? Porque no pararán hasta conseguir su objetivo y les importará bien poco las consecuencias de utilizar la fuerza para conseguir ese objetivo. Porque él cree que está sirviendo al alma, a la voz que oye, interna, que no es una alucinación. Esas voces existen. Lo que sucede que no es tu alma, son entidades del astral. Pueden ser seres humanos desencarnados, que están en el astral, que están más en la magia negra, y que por alguna vinculación kármica con ellos, pues te estén continuamente influenciando a través de los sueños. No es que los sueños no sean reveladores, son profundamente reveladores. Y de hecho, si miráis el siglo XX, algunos de aquellos que fueron llamados a salvar el mundo y hacer una nueva humanidad, recibían continuamente mensajes del plano astral. Eran muy psíquicos, el caso de Hitler es uno parecido. Acordaos que Hitler hacía una cosa que debemos hacer todos, un profundo silencio antes de hablar en público. Él lo hacía, y de ser una persona bastante apocada, es decir, bastante calladita, no decía nada, nadie sabía cómo pensaba, y de golpe porrazo pues salía una energía allí, que bueno. ¿Dónde estaba eso? Estaba en él, pero él contactaba con alguien, una entidad del astral. Y él la canalizaba muy bien y pasó lo que pasó. Lo mismo que había aplicar al nuestro y a muchísimos más que hemos tenido en la humanidad durante muchísimo tiempo. ¿Lo vemos por qué es tan importante despertar la conciencia crística? ¿Sí? Bueno, las energías de esta cruz continúan evocando respuesta hasta el momento de recibir la tercera iniciación. Yo lo titulo el triunfo del principio crístico. ¿Y por qué es tan importante la tercera iniciación? ¿Qué pasa en esta iniciación? Subimos a la montaña, es decir, la conciencia está focalizada en el centro coronario, la glándula pineal, y la glándula pineal llama la energía precisamente del centro básico. El canal Sushuma, es decir, la fusión del Ida y el Pingala, se activa y realmente el Kundalini empieza a manifestarse por los chakras. Eso no quiere decir que tengamos la solución a la papeleta que nos queremos que desarrollar. Se dice que la tercera iniciación, entramos en qué reino? En el reino, en el quinto reino, ¿no? Lo que sucede que entramos, es decir, somos admitidos en Shambhala, vamos a hablarlo de esa manera, pero hemos de tener en cuenta que de lo que se trata no es de morirnos en los laureles, de creernos lo que hemos conseguido, sino que lo que nos presenta en ese momento es una clase práctica, no teórica, de lo que es la conciencia crística. Y la clave está en el número 11, el número maestro por excelencia, el onceavo, el decimoprimer trabajo de Hércules. ¿En qué consiste? Limpiar los establos de Augías, Acuario, quitar porquería, la famosa pala y escoba que os digo yo y el capazo, venga hijo mío. ¿Quieres ayudar al mundo? Pues mira,
Hay unos establos, hay unos negregores malísimos que están en Europa sobre la economía, sobre la inmigración, los refugiados. ¿Qué tiene que hacer un discípulo que ha recibido la tercera iniciación? Es decir, que la conciencia crística, su conciencia crística, ha llamado la atención nada menos y nada más que de Sanat Kumara. Y es la primera iniciación que te da él, pero las anteriores te las da el Cristo. La primera y la segunda te las da Maitreya. Y la tercera te la da él. En un momento determinado se hace un vacío, como hemos estudiado en algunos libros, los budas de actividad y los budas internos hacen el vacío necesario para que ahí se manifieste en una décima de segundo, nada más y nada menos que Sanat Kumara. Simbólicamente te da un abrazo, es decir, hay una aceptación. Tú, en ese momento, quiere decir que tu conciencia crística, que ya haya sido detectada por Sanat Kumara, por Shambhala, ha sido refrendada delante de toda la logia. Y lo que se ha hecho es que te dan una aportación extra de energía para que tú, en la medida que la uses en el servicio, la batería se recargará sola. ¿Por qué? Porque tu propia capacidad de integración con la conciencia divina o la conciencia de Shambhala, con la jerarquía, hará que la energía venga toda aquella que necesites para el servicio. Siempre y cuando sea para el servicio. Salud. Si la vas a utilizar para beneficio propio, ya te puedes despedir porque la batería se va a agotar. ¿Lo vemos? Es decir, yo te doy una varita mágica, te doy una palabra mágica y tú podrás pedir o podrás trabajar para los demás. Pero no se te ocurra quedarte con un gramo, ¿eh? Absolutamente para nada. Nada. Tú, si tienes que pasar hambre, pasa hambre. ¿Sabéis por qué? Porque si pasamos hambre, es decir, no por deseo propio, ¿no?, sino por las circunstancias ambientales, quiere decir que la conciencia crística nos va a dar lo suficiente a nivel interno para que aparezca alguien por ahí y nos traiga un plato de comida. Este ejemplo, que parece una tontería, aquí el que os habla a otro nivel ha tenido experiencias en esta vida de todo tipo. Nunca me ha faltado un plato en la mesa, pero sí que me han faltado otras cosas y ha aparecido gente que luego no he vuelto a ver algunas veces, nunca más, y me ha traído lo que necesitaba, desde objetos electrónicos que necesitaba a otro tipo, programas informáticos, y ya no los he vuelto a ver más. Así funciona la energía del amor, la no conciencia crística. Así funciona el segundo rayo. Ahora bien, perdamos el miedo. Si no perdemos el miedo, aquí arriba no vamos, ¿eh? No subimos a la montaña. Porque para subir a la montaña hay que tener pérdida de miedo, ¿no? ¿O no? ¿Por qué a la gente le da miedo a las alturas? Sobre todo un acantilado. Uy, ¿por qué? ¿Por qué da tanto miedo una subida a la montaña? ¿Me puedo resbalar? ¿Me puedo comer un demonio? ¿No será que me estoy alejando del plexo solar y precisamente mi guarida está en el plexo solar? Es decir, la segunda iniciación todavía, ¿cómo que no? ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Continúo? La cruz fija es la cruz del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, impulsado por el amor a encarnar en la materia y a ser conscientemente crucificado en la cruz de la materia. ¿De qué nos habla entonces el segundo rayo? ¿Qué otro gran Hijo de Dios, que en su anterior encarnación había sido nada más y nada menos que el gran avatar Krishna, se presenta a la prueba de la séptima iniciación y la supera? ¿Cómo le llamamos a este ser? El Cristo. Cristo Maitreya, ¿no le llamamos también? ¿Y por qué estamos impulsados a encaramarnos a la materia? Es decir, abrazar la materia. La clave está en Capricornio, la subida a la montaña y lo que viene después, Acuario. El hombre del cántaro, es decir, el mito de la nueva era, del renacer de la humanidad, está contenido aquí, está contenido en esa cruz. Y cuidado, porque es la cardinal, donde se produce el fenómeno, en Aries. Pero aquí, en esta, lo que vemos clarísimamente, que esa conciencia crística existe, que hay que servir, y cuando uno ve eso, y su conciencia está estabilizada en el servicio, ya no ve las dificultades que los demás podemos apreciar. Claro, a ver, tenéis el ejemplo de Teresa de Calcuta, pero hay 50.000 más. Yo prefiero utilizar siempre el de Vicente Ferrer, un hombre que tuvo muchísimas dificultades, que compró tierras en la India con dinero que recogía de Europa, precisamente para dárselos a los parias. Eso es un servicio a la humanidad increíble. Eso es un gran que lo expulsaron de la Compañía de Jesús, conocéis la historia. Sí. Para mí es el ejemplo claro de un discípulo, mucho más que el de la hermana esta que he citado antes. ¿Y por qué lo digo? Porque era un hombre que tenía un intelecto muy formado, tenía una inteligencia muy clara.
Y cuando tenemos una inteligencia muy clara y una gran capacidad de integrar las cosas y de hacerlas que funcionen coordinadamente, acercándose a los más desfavorecidos, como le pasa a este obispo también, el que está ahí en Brasil, este que desde aquí, Casaldáliga, el Pere Casaldáliga, cuando te encuentras con una conciencia, o le pasó al señor de Sudáfrica y a tantísimos más, estamos hablando de conciencias de discípulos. Por lo tanto, podemos decir directamente que han subido a la cima de la montaña. Porque estando arriba han preferido vivir con poco. No quiere decir que no tengamos un discípulo por ahí que sea un gran ejecutivo y tenga una tercera iniciación. Pero en su vida se tiene que notar algo, que no aprovecha las cosas, no las malgasta y no tiene una vida frívola, como se sabe a veces, de ciertos ejecutivos o políticos o directores de bancos, etcétera, etcétera. ¿Vemos lo que hace la energía crística? ¿Sí? ¿Estaremos dispuestos a desarrollarlo de ahora en adelante? ¿Sí? Constelaciones, regentes exotéricos y esotéricos. Los rayos que entran por la cruz fija son: por Tauro entra el cuarto rayo y por Escorpio entra el cuarto rayo, por Leo entra el quinto y por Acuario entra el quinto. Otra cosa son los planetas que nosotros vemos, tanto el exotérico, el esotérico como el jerárquico. Pero por constelaciones entran esos rayos. Por lo tanto, mirado así, de esta forma, podemos pensar una cosa. Vamos a ver. Tauro es un cuarto rayo. Sabemos que Tauro tiene un quinto y tiene también a Vulcano, ¿no? A Vulcano tiene un primer rayo como un piano, ¿no? Esotérico. Evidentemente, ¿qué le pasa a Vulcano? Vulcano no ha salido todavía a la superficie, pero tiene una determinación tremenda, ¿eh? Cuidado, porque los dos primeros signos tienen el primer rayo, ¿eh? Aries, tela marinera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vemos de Aries generalmente? Vemos a este, ¿eh? A este planeta que rige exotéricamente a Escorpio. Por lo tanto, nos está hablando de un cuarto rayo. Curiosamente, para que la luz se produzca en el ser humano y también la conciencia crística, tiene que haber un cuarto rayo, porque cuando hemos tocado más genéricamente, por ejemplo, en el Agni Yoga, el tema de los rayos, sabemos que el cuarto es el cojín donde se sustenta todo. Es la piedra angular. ¿Sabéis los arcos estos de media vuelta? ¿Sabéis que hay una piedra que se contenían, se ponía esa piedra como una cuña y eso no se caía? Quitabas la piedrecita al suelo, ¿verdad que sí? Pues el cuarto rayo es exactamente eso. Y si no hay cuarto rayo, es decir, si el conflicto de la dualidad no se vive de manera armónica, no se puede construir nada. ¿Y sabéis por qué se vive de manera armónica? Porque superando la prueba de Escorpio, la segunda iniciación, el deseo de Tauro se convierte en aspiración. El deseo no es malo, es una etapa primaria de evolución. No podemos criticar a la gente que tenga deseos. Ahora, cuando se tiene determinado nivel, el deseo ha de ser automático, lo básico. Hay que reconducir esas energías a crecer espiritualmente. Hoy en día ya no te encuentras gente, yo me acuerdo hace cuando era más joven, cuando empecé en todo esto, que había gente que quería sabiduría. Y ahora me encuentro gente que quiere dinero, o quiere tener sexo con 70 años, con mujeres que pueden ser su nieta. Yo francamente no sé cómo estamos, ¿eh? No es broma, es lo que me encuentro, ¿eh? La gente cuando tiene un poquito de confianza te explica cosas. Claro, yo no digo quiénes son, ni muchísimo menos. Pero yo me acuerdo con 16 años, 18, cuando fui a las primeras reuniones de la meditación trascendental, conocí a gente que querían sabiduría, lo más noble que se puede tener, sabiduría. ¿Por qué sabiduría? No para quedártela, porque la sabiduría, sabéis, la sabiduría no es tanto la luz, es amor, ¿eh? El problema de la sabiduría es que entendemos que es luz, es amor. La sabiduría solamente es sabiduría cuando se comparte con los demás y cuando uno vive una vida acorde a lo que expone, ¿eh? Porque no puede ser una cosa y luego hacer otra, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? No se puede hacer. No sería sabiduría. O la sabiduría me transmuta a ti y te transmuta a ti cuando la aplicas, o no es sabiduría. Es un cuento de viejas, hablando en plata. Por lo tanto, este cuarto rayo es profundamente necesario. Pero es que en Leo, dejamos de lado los planetas y todo eso que lo incorporan, pero es que en Leo tenemos nada menos que al quinto rayo de investigación y ciencia, el rayo de la mente. Curiosamente, Saturno, ¿qué rayo manifiesta? El tercero, ¿verdad? Entonces, esta energía es un subrayo del tercero, ¿verdad? Curiosamente,